Piénselo, hermano. ¿Usted está seguro que no quiere negociar con nosotros? ¿Ah? Puerta. Mi amigo. Mano, no le hable, que no, le está parando bolas. Ay, Gonzalo, déjeme. Pero no le está parando bolas. Déjeme que yo, déjeme. Venga, amigo. Escúcheme esto. Es que usted no sabe con quién se mete. ¿Dónde estás, hermano? Ahorita busca con qué se limpia. Oigaste, maricón. Parece chistoso, marica. Entonces, pues, dale riéndote, hermano. Don Guiller, ya está la de judiciales. ¿Qué le parece? Aquí. Colmo de Ave María. Tanto que le he dicho yo a Pablo que tenga cuidado con todo, vea. Se mete en problemas y en problemas este muchacho. Y vamos a ir a visitarlo, ma. Usted mucho cuidado, Peluche. Una cosa es que ustedes trabajen juntos como hermanos y otra es que usted se ponga a hacer las mismas bobadas que ellos están haciendo. Tranquila, ma, que yo no estoy haciendo nada malo. Nada malo. ¿Haciéndole favores de qué clase o qué? Pero son favores ahí tontos. ¿Tontos? Ah, sí. Muy avispados, muy vivos son. No los ve ofreciéndole plata a la policía. ¿A quién se le ocurre? No se preocupe, mamá. Vea, Pablo sale de esta rapidito. Y usted, cuidadito. Usted se me queda quietico en su estudio haciendo las cosas que le corresponde hacer. Cuidadito se va a meter a hacer los favores que este tontarrón le está haciendo al otro. Sí, pero lo que he dicho, ma. No, le estoy advirtiendo y baje los codos de la mesa. Mamá, Gerson está sano y así se va a quedar. Vea. Dale, vale. Nada de nervios. Soldado advertido no muere en guerra. ¿Sabes quién está ahí? Claro, mucho gusto verte. ¿Quién? ¿Sabes quién? Ah, este... El alguacil, hermano. El alguacil está aquí. ¡Ey! Mucho cuidado con eso, Gonzalo. Nosotros tenemos que andar muy pilas con ese cucho porque yo la verdad no creo que él esté muy contento de que nosotros no hayamos querido seguir en el negocio. Imagínate, hombre, si ese señor con todo el poder que tiene no ha salido de acá, ¿qué va a pasar con nosotros, Pablo? Yo estoy que lloro, huevón, yo estoy cagado del susto, yo me quiero ir ya para la casa. Lo que tenemos que hacer es hablar con Peluche para que él empiece de una vez a aceitar a la jueza Magdalena y salimos de este problema. ¿Qué vamos a hacer con el par de policías que nos metieron aquí, hombre? ¿Y qué lo va a hacer si el chile está aquí metido? El chile me da un pesar con esto. Para pesar, se me hace tontarrón, él se va a entrampar, pero es que estamos metidos aquí, hermano, es un huevón. Un niño. ¿Cuál niño, hermano? Deja de decir pendejadas, Pablo. Ya, me voy a dormir más bien.